5, pero no me ayudas a hacer lo otro. Y me pasa igual, sos igual. ¿Eh? Vos sos igual después te quejas de que Lara no quiere ir, que no sé qué. Y agarramos y. Pero se organizan así jornadas de limpieza. Hoy fui a la mañana. A arreglar tu quinta. A arreglar mi quinta, obviamente. Y a sacar unos cascotitos. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Van a construir? Francisco tiene un proyecto con columnas. ¿Dos? Sí. Es una cosa rara. Hoy, pero esto lo construyó él, ¿no? Esta casa la diseñó los padres de la otra. Le hicieron. La diseñó él. Francisco. Está re buena. El diseño de todo, ¿no? Ahora quieres subir arriba. Lo original. Y lo que van, lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, queda muy claro. Lo que van a hacer es un plano inclinado. Arranca del costado, la puerta de la casa está a la derecha de la vereda. Y ahí arranca con un plano inclinado hasta que llega a una altura de 2,50 m. Desde ahí se accede a dos departamentos que están acá, arriba. Y después hay una especie de balcones, en donde al segundo balcón colgado hay un lugarcito para otra cosa. Y después ese balcón, cuando llegas a esa altura, pegas la vuelta para la P, y ahí va a haber una ampliación. Falta el sombrero, la P, eso queda de parte. El sombrero es la casa que van a construir el mamá y papá en el fondo. Como, ¿cómo se dice? Sin escalera, es un problema. A ver si se van a... ¿Viste eso que me decías que va a bajar así? Sí, después se una pileta. Tengo una foto ahí del planeamiento que escuchamos del jardín este. Sí, hay que casas. Que está parino, pero se llama un jardín así que es re famoso, se llama Andrés Citrón o algo así, que tiene toda una bajada así con plantas para que copien. Ah, ¿tiene las plantas así? No, son plantas, escalones, y son plantas y caen así, no sé cosas. Está bueno. Lo que quieren hacer es... Viste que la casa está en el primer piso. Abajo, cochera. Pero la cochera va a bajar así. Es decir, cada vez el techo de la cochera se va a hacer más chico. Para los autos para deportivos. Para los autos deportivos. Y el karting, la luna. Claro, la bicicleta de costado. ¿Por qué? Porque arriba va a haber una pileta. Después baja así. Ahí está la pileta. Sosteniendo bueno. Arriba de los autos el agua. Muy bueno. No puedo hacer. Sí, me imagino, ya no sé lo que es esto. Sí. Y eso es para el principio, nada. ¿No? Después el fondo. Qué buena onda. Unas cosas. ¿Y con esto qué van a hacer? ¿Lo van a alquilar? ¿La parte de adelante? Los amigos se quieren mudar por la escalera, por eso. Sí. No sé, pero se van a mudar. Departamento, a un nuevo terreno, los tres. Así que van a hacer de nuevo tres cosas. No. No son departamentos para el tirar. No, ellos. Claro. Ellos van a decir, lo van a usar para inversión. Y acá no sé qué va a pasar con la parte de la noche. Se me ocurre. Sí. Bueno. ¿Te volviste el cartel de entrada? El que está ahí es que sale hasta ese centro cultural. Ah, mira. ¿Cuánto? Por eso trajiste. Ah, no. Dice Cucamonga Fricultura. Sí. No, no había ido. Vi que había un vacuno. Pero dice centro cultural, eso que dijo Lara. Mira. ¿No hay un gato? ¿Qué? ¿Pintado? ¿En sartén negro? Sí, parece un ratón, no sé, pero no es un gato. ¿Quién lo pintó? Es un parásito. Ah, un parásito. Cuidado, Lena. Perdón, estoy filmando. ¿Ah? Es entrevista a Juan Manuel Cellini. Bueno, esto fue todo. Esperen a al siguiente capítulo de entrevistas. Adiós. Una serie. Esta es la primera temporada. ¿Qué tal la Habla de la serie después. En el próximo capítulo hablaremos de...